No, sabe la segunda clase de violín para Lilibet, chiquita princesa que está grabando. Entonces le voy a indicar la siguiente parte, como ella ya tiene que dominar tocar las cuerdas al aire, sin mezclar nada. Se supone que ella debería hacer esto, la pompón. Sí, es que es para tomar mi otra pastilla. Pero no la tomar. Yo también estoy aprendiendo, que por eso no me ven haciéndolo como experto. Pero estamos viendo el proceso, o sea, Pasito a pasito. pasito a pasito. Entonces ahora el punto es que ella cada golpecito de metrónomo es un segundo. Tiene que hacer que el arco dure en una cuerda 5 segundos y subir 5 segundos. Vamos a intentarlo en la primera cuerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pues ahí vemos, vamos a la siguiente cuerda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente cuerda, ¿no es cierto? Hasta acá. Algo aquí, ya, perdón. Luego ella tiene que hacer lo mismo, pero en 10 segundos. Y por último tiene que hacerlo en 15 segundos. Lo voy a tocar solo una vez en 15 porque para mí todavía sigue siendo un poco complicado. Y se supone que tiene que hacerlo por cuerda. Entonces el Ya. proceso es 5, 10 y luego 15. Voy a hacer el de 15. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, ya ven que es complicado y eso se supone que debería llegar hasta unos 60 segundos solo con un arco, solo. Imagínense lo tan lento que toca llegar al futuro. Muy Pero lento. bueno, voy logrando los 15 y bueno, tengo que poco a poco ir subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, esa sería la parte que corresponde a técnica. Y bueno, pues en este caso, yo estoy aprendiendo Lily Rowe, pero Pompón tiene que aprender todavía la estrellita. Así que le vamos a indicar a tocar la estrellita donde estás y tiene que aprender a ver cómo es. Entonces, empezamos desde la cuerda mi, desde la cuerda la, esta cuerda de ¿Cuál es la acá. cuerda la? La ¿Cuál? cuerda de La aquí, segunda, ajá, la ya. segunda. Entonces, tenemos que empezar desde este, a mitad de arco. No le ponemos ni acá ni acá, sino justo en la mitad. Entonces nos ponemos ahí. A
A ver, otra vez. Se toque mal. Ay, no, estoy tocando mal. Una vez más y trataré de tocarle esto más afinado. Acá me equivoco. Bueno, tratará de tocarlo más afinado. Sí, está todavía complicado hasta para mí. A ver. Pero a ver, con el arco estás tocando esta segunda. Sí, solo este segundo. Ya. Y con los dedos. Acá. Acuerda el aire. Después. Llevarle bien al arco. Pero así se aprende, porque son los primeros pasitos. Ya, eso tiene que aprender mi bebé. Ya. Ya, entonces ya voy a aprender ahorita. ¿Y eso es todo por esta clase? Sí, solo es por esta clase. Solo que hay que aprender a tocar una estrellita. Todavía no controlo bien el arco al momento de mover. No. Esa mejor subirá. Cortará las demás. Esta fue la mejor que me salió. No voy a cortar. Sí. Es que en las otras. Está subiendo a YouTube, yo ya vi. Ya, entonces. Ahí me se quedó mal, que no se toca nada. Pero mamá, ya después vas a ver eso y vas a ver que ya aprendiste y que ahora eres todo un Vivaldi. No, mamá, a ver, me toca usted. Toque. Ya. A ver, grábame para que también veamos cómo es el otro lado de una persona que no es músico. ¿Está bien? A ver, yo ya hice el primer ejercicio de calentamiento, que es estar así con la mano, con las manos. Ya. A ver, entonces cada segundo tiene que tocar la cuerda, no se olvide. Cinco. Mamá, ¿qué es esa cosa, mamá? Es el lumbrero. ¿Y para qué sirve? Para que se tenga firme. ¿Para qué? Así está bien. Ajá. Es que mira, está chueco. No importa. Así que está. Ajá. Con eso chueco. Sí, así con eso chueco. Está mal esa tontería. No debe estar mal puesto, no sé. Bueno, a ver. El primer ejercicio es el que ya dijo mi bebita de que hay que aguantar 5 segunditos así. Y subí. O es así, mamá. Así lo sí, voy a hacer. Sí, para abajo. Y luego subo. Sí, pero no se olvide que los nudillos tienen que estar así. Así están. Ves una puntita, justo una puntita, ya. Ahí sí. Ya. Yeah. El gordo salido. No tiene que estar metido. No, el este de aquí. Como que.
Si no está así, sino así. Así. Exacto. Así tiene que estar ese dedo. Ya me desestabiliza toda mi posición, esa malcriada. Ya. Ya. Así. Sí. Ya. A ver. Está bien. Sí, no olvides que chandelas están ahí metidas. ¿Sabes? Es que tú que me haces desestabilizar con ya, el pues dedo del otro. Pues así es. Está haciendo mal. Ya, perdón. Ya. Ya. A ver. Es que para 5 segundos hice muy lento, ¿no es cierto? A ver, bye. A ver. 1, 2, 3, 4. No, no cuentes, se lo escucha. Ya bueno, ahora pueden ver que no es así de fácil, que ya uno lo hace mucho peor. Ya, ¿sí están bien los dedos? No, porque están así y tienen que estar sueltos los nudillos. Ay. El chiquito igual. Es que tú me haces poner el dedo igual, de atrás. Igual, así tiene que estar así también, no es que yo le haga, así tiene que estar. Es normal enojarse con su profesor, no se preocupe. El dedo este tenga que estar metido así. Es que así tiene que estar. Metido. Sí, así de salida, así tiene que estar. No, la punta del dedo. Igual la posición del dedo tiene que estar así. Si usted está así metido. Sí, así algo así metido, sí. Estaba muy bien antes con mi posición y esa malcriada me hace entrar en nuevas posiciones incómodas. Y a ver, ahora el otro. Ahora. Termino de hacer con la otra cuerda los 5 segundos. Ya, ahora voy a durar 15 segundos. 10. Sí, hice 10. No conté yo. Yo según sí, pero como me confundían entre el sonido del violín y de eso. Llego hasta 8. ¿Qué? Llego hasta 8. Llegó a 10. Sí, llegó a 10.
Luego es 15 segundos. Y ahora son 15 segundos. Ya se me fue, vamos. Es que sonó súper horrible. A ver, voy a comenzar de nuevo. Presiona el arco contra la cuerda. Pero solo la cuerda que tiene que tocar. Ya. Siguiente, ve. ¿Dónde está ya caliente esa cosa? ¿Qué cosa? No prendió el coso ese. ¿No? La última cuerda. La última. Tiene que bajar el hombro, mamá. No tiene que estar así. Y así es como toca a una persona que no es música y está aprendiendo. Y como ven, el pompita lo hace mejor. Empezamos igual. No, pero el Javo siempre tuvo una ventaja porque él ya es músico y se sabe todo. Y ahora dice que toca tocar el de la, el pollito, pero el pollito es las estrellitas. Ah, la estrellita. A ver, toque. La cuerda la. Y haga la mimi. Y acá sería el primer dedito que va a cantar, pero si no, todavía no. Esto. Suelte. Yo solté. Me toque la mimi. Yo ya cogiendo esto así como la, sea. La mimi. Sí. Ya. Sube y baja. La. Sube y baja. ¿Cómo? Sube y baja. La. Pero déjame el sonar el la. No hagas así, no tengo tata, el mismo raspado, pero eso, solo en la. La segunda, esta. Sí, esa. Eso estoy haciendo. Está tocando la otra. Mira cómo está tocando la otra. Espera. Y luego lo mismo en la cuerda de abajo, de mí. Después ahí sí tengo el primer dedito aquí. ¿Y qué? Lo mismo. Pero desde la cuerda que está aplastando, pues. Mamá, es que eso tienes que ser súper sí, claro, pues. Porque yo no soy músico, no te entiendo. Me estoy diciendo, pues, por eso que yo tengo el dedo. Mi show. Es que se cayó, cansado. Hubieras puesto por ahí. Ya. A ver qué.
Y ahora practica esas tres notitas que hizo. Y ahora solo el mi fuerte, suelte. Y hágale todo el arco hasta abajo. ¿Cuál es el mi? La última. ¿Esto? No. ¿Esta? Sí. Todo el arco. Ya. Yeah. Ahora repita eso desde ahí hasta ahí. A ver. No. No, no. Pero la última es soltando. A ver, espera. Y ahí te cojo, ¿verdad? Y suelto ahí para abajo. Ajá. Y es ahora con el dedito 3 a la cuerda de arriba. ¿Cuál es el dedito 3? Es ese, este. Ajá. Ahí está. Ahí, ajá, ahí. Y de ahí aplasto esta. Dos veces, ajá. Pero solo la que está aplastando. Un poco más acá abajo. Nada más acá diré. Por ahí. A ver, pero mamá, es que tengo que verle. Pero mi show. Es que ya, mamá. Ya, es que ¿cómo es eso de que me están grabando por un rato sí y un rato no? Es que tengo que verle, pues. A ver. Y ahí. Ahí. A ver, sí. Pero tienes que hacer que todo el mundo vea cómo, porque sí, hay gente que no sabe. Pero... Dos veces. Luego el siguiente dedo. Este. Sí, tiene que aplastar. Ahí mismo. ¿Dónde está ahí? Para que aplaste. Ahí mismo. Sí. Luego este de acá, por acá. Acá. No, ahí. Y luego al aire. Eso. Ahora repita hasta ahí. Fue mucho al final, pero a ver, déjame ver. Ay, no, no. No, no tiene que dejar de tocar, solo toque y haga el movimiento, sin alzar el arco. Eso. Luego al aire. ¿Y de ahí? ¿Era luego, esta? Sí. Más arriba. No, no, no. Tampoco tan arriba. Por ahí. No, está tocando otra cuerda. Y luego al aire. Ya, eso es lo que va a practicar mi bebé. Hasta que le salga bien esa partecita. Luego la haremos completa. Ya. Gracias. Fin hasta luego. La fin de la clase.